Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada y este es un programa más de los que acostumbra hacer con personajes que saben de nuestra comunidad en Quintana Roo, que saben de lo que está sucediendo y pues una vez más tengo el gusto de tener aquí en mi oficina a mi hermano, el abogado Jorge Yelaraki. Muchas gracias por venir, ¿cómo Muy estás? buenos días. Un gusto de siempre, ¿Cómo te Jonathan. va con este gobierno de la mercadotecnia? No, pues ya hemos palpado cómo está la situación actualmente, ¿verdad? Es una cuestión de burocracia cibernética, le llamo yo. ¿O digital? O digital. Burocracia digital. Estamos viviendo, usted sabe, un gobierno donde la mercadotecnia es el arma principal para poder, pues, engordar la corrupción. No hay otra explicación más. Yo he estado haciendo algunos números con mi equipo de trabajo de Grupo Contrapunto y es realmente catastrófico lo que vamos a presentar en una próxima videocolumna de las que hago aquí en mi oficina precisamente. Pero hoy vamos a adelantar un poco en tu compañía platicando precisamente sobre este gobierno de la mercadotecnia. Fíjate, la gobernadora es el elemento principal para usar la mercadotecnia y engañar a la gente quintanarroense, al pueblo quintanarroense, porque no le puedo llamar de otra manera a lo que ella hace, ya que todo lo que dice es realmente mercadotecnia, justicia social, un nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo, que por cierto es muy curioso, porque ese nuevo acuerdo de lo que dice es que todo lo que te dije en campaña, olvídalo. Este es un nuevo acuerdo. O sea, en el nuevo acuerdo no se puede sumar lo que ya dijo en campaña Las promesas de campaña, y sus los precios, compromisos. los compromisos de campaña, olvídenlos. Este es un nuevo acuerdo y ese nuevo acuerdo lo pongo yo. Así lo dice la gobernadora, entre líneas, y es el mensaje más tangible de lo que hace en mercadotecnia política en todos sus discursos. Y le siguen las presidentas municipales. Yo creo que como buena comunicadora, está haciendo un buen trabajo, ¿no? De De comunicación, pero a comunicación. la vez de simulación, Lo que pasa es que porque no se está manejando ella fue la contratada realidad. precisamente para que pueda comunicar, nada más. Las cuentas las hacen otros, las directrices de cómo se debe gobernar las hace otro, y Los así asesores, sucesivamente. O ¿no? sea, es decir, el proyecto de Mara Lezama es un proyecto para que el Partido Verde gobierne Quintana Roo. Y ella tiene el gran sueño de que si Claudia Sheinbaum queda como presidenta de la República, ella ser secretaria de gobierno, o de gobernación, mejor dicho, Sí. en el país. Su tirada es esa, por eso ella sigue en campaña. Por eso ella Fuerte, fuerte hace campaña. una fuerte campaña En torno a la cuestión de las pero la mujeres. estás pagando tú, la estoy pagando yo, la están pagando los quintanarroenses. Desde luego. Y trata con esta mercadotecnia, con este gobierno de la mercadotecnia, simular que hace algo por la gente, pero es más nada que te doy, pero déjame quitarte. O sea, el dinero que le está dando a la gente con esos programas sociales, pues es lo que le está quitando con la mano en la cintura y sin que nadie le diga nada, con las obras que se están presentando, que le han dejado incluso obras federales que le dejan a ella, que ella las destine y las dirija, es decir, que ella encuentre qué empresa las va a operar para poder ella sacar Un el provecho, famoso ¿no? diezmo, que eso es algo institucionalizado, ilegal, pero institucionalizado, en algunos puntos es incluso legal, desde hace décadas, no es de ahora. No de ahora. Hay una cuestión que sí me gustaría retomar el punto este de la cuestión de los apoyos sociales. Ese apoyo social, ella lo está dando según para empoderar a la mujer. Empoderada supuestamente. Pero estamos ante una situación muy clara de campaña política. Estamos en tiempos electorales, estamos en el momento preciso del empoderamiento de las mujeres a través de la candidata o la corcholata a nivel nacional.
que está representando el grupo de mujeres. Y por eso están muy movidas tanto la presidenta municipal como la gobernadora en cuestiones de empoderar a la mujer. Ahora bien, yo me pregunto, ¿el dinero de programa social es del gobierno del estado o de quién? ¿De dónde El proviene? gobierno del estado tiene sus programas sociales y el gobierno federal tiene sus programas sociales. Mujeres Poderes es dinero. Del gobierno Acuérdate del estado. que en este año el ejercicio, el presupuesto, mejor dicho, que aprobó el Congreso para este año, la Secretaría del Bienestar, que la manejan y la operan los verdes, tiene un presupuesto de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Nada más. Por encima del sector salud, que es Toral, y por encima de El otras sector educativo, secretarías, el sector educativo. educativo, y adicionalmente el gobierno de la República, con estas gestiones, que para eso sí ha resultado muy buena la gobernadora, Sí. consiguió recursos adicionales para algunas obras en específico. Pero no se dejen engañar. Estas obras son fundamentales para que el Tren Maya pueda funcionar. No es porque el presidente de la República ame y adore Quintana Roo. No es una gestión De la que la gobernadora. gobernadora haga porque ame y adore Quintana Roo, porque a ella le convienen las gestiones. Son por dos cosas sus fundamentales. Número uno, porque el Tren Maya necesita, uno, por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto, la ventana al mar para que el turismo tenga que algo que hacer y bajarse en la De estación de Carrillo Felipe Puerto. Carrillo Puerto. Si no, ¿A qué ¿qué le van a va? ofrecer a la gente para que pueda operar esa terminal de Felipe Carrillo Puerto y el aeropuerto también? Y obviamente las calles que se van a pavimentar tienen que ver con lo mismo. Y otra, viene el cambio del presidente de la República. Cada obra que la gobernadora Mara Lezama ha anunciado, casi casi por ley, pero también por usos y costumbres, hay por lo menos un 30% de ese presupuesto que tiene que salir de las empresas como un pago por la licitación que se le otorga, Por el por el beneficio. beneficio de la licitación. O sea, es decir, es dinero que nos están robando y que ese dinero, según me cuenta una fuente muy, muy fidedigna, muy importante, es parte de lo que Mara ofreció a Claudia Sheinbaum para su campaña electoral. Es posible, Pero bueno, es ya política. daré cuenta de esas cifras muy pronto. Por ahora, estuvimos haciendo algunos números, te decía en un principio. Sí, ahora antes de que toques ese punto, Pasemos a mí me llama la atención lo que acabas de mencionar, que todas las obras que se están haciendo están relacionadas con el Tren Maya. ¿sí? Muy loable, muy elogiable, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo en Chetumal? ¿Qué se le va a ofrecer al turismo que venga a Chetumal si es que vamos a tener una terminal aquí en Sí, Chetumal? vamos a tener una, ya se está construyendo. Entonces, hay que preguntarle a Jensuni Martínez qué es lo que está preparando Jensuni no sabe nada. de esta situación, porque Jensuni tiene ¿qué le vamos a una ofrecer? ligera idea de lo que se está haciendo, pero ella no está a cargo de nada. Acuérdate que el tramo 7, el presidente de la República se lo otorgó para operar a la gobernadora Mara Lezama. Bueno, yo me refería a que haga algo, cuando menos que limpie la ciudad, a eso me refería, ¿no? Es Que le dé una el imagen. gobierno municipal, como el estatal, es un gobierno de mercadotecnia. Así es, Lo único así que hace es. Jensuni es hacer en vivos, es hacer videos donde supuestamente está supervisando obras, pero esa es pura pantomima, es pura La película, pura simulación de la que telenovela. hemos Es hablado, mercadotecnia. la simulación. Es mercadotecnia. Sí. Y se aplica la mercadotecnia entre ellas Los mismas. niveles, los dos niveles. Entre ellas mismas se lo aplican porque a la gobernadora le conviene tener una presidenta municipal como Jensuni, porque es una presidenta que la puede manipular. Y Jensuni, por ejemplo, de las obras que se están haciendo, pues seguramente se va a llevar del 30 a un 10%, cuando mucho, si es que le da algo. ¿Por qué? Porque este dinero, pues obviamente es para otro propósito. Bueno, propósitos
De moda, de momento. Entonces, hay que decir, este mes de julio, que por cierto se acabó ayer, este mes de julio, y se presentó incluso una serie de obras que dan un total de 99.300.000 pesos. Fíjate, solo de obras presentadas de enero a la fecha, que en la cuestión de enero, febrero, marzo, abril, todos esos meses, lo más que se logró presentar fueron remodelaciones para justificar que se estaba haciendo algo. Remodelaciones como, por ejemplo, el Parque de las Casitas, que supuestamente remodelaron, pero que está igual, nada más le dieron una manita de gato, pero ¿cuánto crees que costó esa remodelación? ¿Cuántos millones? 2 millones y cacho de pesos. Porque la idea es encontrar a una empresa a la que se le adjudique la obra o la remodelación o el servicio. Obviamente exigirle que le infle lo más que pueda, lo más que lo permita el sistema. Y ya una vez que se infla, obviamente de ahí sale una parte. Pero aparte, valga la redundancia, también sale el 30% de moche. Ese famoso moche, que antes se le llamaba diezmo. El tradicional diezmo. Se le sigue llamando diezmo, pero ya no son 10%, es el 30%. Entonces, imagínate, 99.300.000 pesos. De esos 99.300.000 pesos, tan solo de moche le toca. Digo, no sé si se lo queda Yensuni, o Yensuni solamente le dijeron, a ver, tú no te muevas, te vamos a reelegir como presidenta, pero no te va a tocar nada de esto. Digo, a lo mejor Yensuni dice, pues no importa que no me toque nada, pero déjenme hacer campaña con esas obras para que parezca que estoy haciendo algo, ¿no? Pero el moche serían 29.790.000 pesos. De todas las obras. De los 99.300.000 pesos. Fíjate, el... Datos importantes. Sí, 25 de enero... ofrecieron, mejor dicho, difundieron 5.8 millones de pesos para la rehabilitación del Parque Aarón Merino. De esos 5.8 millones de pesos, pues obviamente el moche sería de 1.740.000 pesos. El 6 de julio anunciaron una inversión de 15 millones de pesos, que yo me equivoqué la vez pasada y dije 150. Ah, de la ampliación. De la ampliación de la avenida Mashushaka. 15 millones que... Ampliación. Digo, yo no sé si van a atravesarse la laguna o... Van a rellenar la... Van a rellenar la sabana, creo. La sabana, porque... Pues el tramo que le resta a la Mashushaka es un tramo muy corto. Son como 50, 100 metros cuando... No lo sé, no sé cuánto sea, pero no es mucho lo que... Bueno, transitamos todo el tiempo por ahí, lo podemos palpar. Sí, bueno, es incluso la vía de salida para muchos de los que vienen de Calderites y todo eso, para no llegar hasta la Insurgente, se atraviesan toda la Mashushaka. Exactamente. Llegando al final de la Mashushaka, antes de la ampliación que va a ser 50 metros de ampliación. A la izquierda. Así es. Pero bueno, de esos 15 millones, les corresponde de moche 4.500.000 pesos. El 23 de julio anunciaron 46 millones de pesos de inversión para la rehabilitación de banquetas, carpeta asfáltica, etcétera, etcétera. Y yo imagino que aquí también va, viene agregado la famosa reparación de esos desfondes, ¿no? De algunas avenidas que no sé cuántas están contempladas. Yensuni en sus videos ha anunciado que se han rehabilitado varias calles. Hemos pasado por ahí por algunas y solamente hemos visto bacheo. Es bacheo lo que están haciendo. No calles. Pero bueno, 46 millones de pesos que no les cae nada mal porque el moche es de 13.800.000 pesos. El 20 de julio anunciaron una inversión de 7.500.000 pesos para la construcción de nuevas aulas del CONALEP. Yo imagino que esto es por aquello de que dijo que iba a haber una carrera técnica
ferroviaria, La nueva carrera que ni ferroviaria. siquiera está dentro del plan de estudios del CONALEP, Así es, pero a lo mejor son dos aulas. pero le conviene porque es dinero que viene de la federación y me imagino yo que con eso puede construir estas aulas y no importa que caiga el dinero porque lo que importa es que caiga el moche, aunque no se haga luego, luego. Porque La primera tampoco. piedra es importante para que salga el moche. 2.250.000 pesos de moche les toca de esta obra de rehabilitación, de construcción de aulas. Y bueno, el 27 de julio recientemente anunció una inversión de 25 millones de pesos para la rehabilitación de espacios deportivos. Digo, si los van a hacer como los que están haciendo en distintos municipios como Bacalar, en Divorciados, hicieron Ajá. tres canchas y el pasto por encima del SASCAP, Sin tierra. sin tierra, sin nada, y al ladito del domo de Bacalar hicieron un parquecito que es como del tamaño de esta oficina, o sea, es más o menos es que 6 por 6 por ahí, en 4 millones de pesos. O sea, si hacen este tipo de rehabilitación de espacios deportivos, así, inflando los números de las obras, pues les conviene porque no solamente se llevan el moche, sino que además hay un ingreso adicional para sus bolsillos. 7.500.000 pesos le correspondería del 30% de 25 millones. O sea, repito, el total. Y realmente creo que no se están haciendo las obras de la magnitud para el monto que La se primera está piedra cuenta. ocupando. Acuérdate, la primera piedra cuenta, el llevar las máquinas y ponerlas ahí en la calle a disque trabajar y ahí dejarlas 2, 3 días para que la gente piense que se Que está se está haciendo un gran trabajando. trabajo. Es la mercadotecnia de este Pues gobierno. tan simple como lo que has dicho, ¿no? De que anuncian una remodelación cuando realmente se está haciendo una rehabilitación o un mantenimiento. Un mantenimiento. Mantenimiento, porque no hay ni siquiera la Hay una inversión gran diferencia entre remodelación y mantenimiento. exactamente. Entonces, eso es lo que yo puedo percibir de lo que se está haciendo ahorita en ese manejo de tantas cantidades de dinero. ¿Tú crees que eso no es traicionar a la gente, al Pero pueblo? eso es todo lo contrario a los ideales que han promulgado y que han profesado en la cuarta ¿No se transformación. supone que esto iba a cambiar? Porque están mintiendo, Están robando están robando y nos están y traicionando. nos están traicionando el bolsillo de muchos La ciudadanos confianza de la y la gente. confianza de la gente. O sea, te vienen y te dicen a ti, señora del hogar, ahí está su tarjeta y le voy a dar 2.000 pesos bimestrales. Sí, pero yo me lo voy a chingar con 29 millones Así es. bimestrales. Bimestrales. Así de descarado es este gobierno. Terrible. Y las presidentas municipales y presidentes municipales. Ahora sí, como dicen ellas, es Y las. mercadotecnia también eso. Pues es parte de la campaña, ¿no? Es parte de la Actual. mercadotecnia y es parte de un sistema psicológico que se implementó a nivel mundial, principalmente hace 5 años, en un acuerdo mundial en donde darle cauce a los géneros, como el decir las niñas y los niños, la mujer y el hombre, así como darle cauce a la homosexualidad, Pues son las diversidad de a la género, ¿no? diversidad de género, como se le dice técnicamente. O sea, todos estos conceptos, que además no son mayoría poblacional, sino son minoría, pero que de alguna manera fueron reprimidos en determinado momento, todos esos conceptos los toma la mercadotecnia política para poder usarlos y sensibilizar a la gente y hacerle creer que el gobernante está del lado de ellos. Del lado Entonces, del pueblo. esta política de que voy a empoderar a la mujer no es porque a Mara Lezama le interese el género femenino, es porque es lo que vende y es con lo que puede tener engañada a la gente para después ella poder robar sin que nadie haga cuentas, Claro. sin que nadie se dé cuenta, porque pues para eso habla bonito. Sí, así, y es comunicadora además, Y yo porque no sé si de la gente, profesión, ¿no? yo no sé si a ti te gusta, por ejemplo, que te hablen bonito y por otro lado te estén fregando.
Pues no, ¿a quién le gusta, a quién le gusta eso? Pero tienen fe que las masas, que la mayoría de la gente, no entiende eso. Sí, hay conceptos que el grueso de la población no comprende. ¿Por qué? Porque no es analítica. O están sumidos en sus quehaceres, en sus preocupaciones, Mira, en porque sus además problemas. les hacen creer Y no están en la que a los que cuestión les están política. robando son a los empresarios, no a ellos. O sea, la gente que se asume pobre, hablando de mercadotecnia, la gente que se asume pobre y que ve que el gobierno está robando, no piensa que le está robando a él. Piensa que le está robando al empresario en todos sus niveles, micro, mediano, corporativo, gran empresario, lo que sea. La gente pobre no asume, es decir, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que cuando Carlos Joaquín estaba en campaña, el exgobernador de Quintana Sí. Roo, dentro de uno de sus frases de campaña decía que el gobierno estaba endeudado y que nosotros teníamos que pagar una cierta cantidad, no recuerdo exactamente la cifra, por el endeudamiento del gobernante que estaba en ese momento, que era Roberto Borja Del Angulo, y anterior. de los anteriores a Roberto Borja Angulo. Eso la gente no lo entiende, lo asume como que, ah, tiene razón, nos está robando, pero no entiende cómo nos está robando. Y entonces el pobre, la gente de escasos recursos, la gente pobre realmente, no se da cuenta, no lo asume como un robo para él, asume como un robo para el pueblo, como una frase hecha. Y así entendida en el argot popular, pero no lo vea, pues a mí no me está robando, pues no tengo nada. Claro. Es lo primero que piensa, ¿no? Y que dice. Y entonces, para eso sirve la mercadotecnia política, y de eso se aprovecha este gobierno, y se han aprovechado otros gobiernos también, y es la doctrina de la cabeza principal del gobierno del Estado para con todos los gobiernos municipales. Así es, todos Todos siguen ese estándar. están sometidos a la misma línea de trabajo, a la misma línea, a la misma forma. Bueno, tenemos varias presidentas municipales en el estado. Sí. Entonces, ahí es donde estamos viendo la cuestión del género que se ha venido incrementando, pero como dices, no en beneficio del pueblo, en beneficio de ciertos intereses particulares. Entonces, sí es bastante grave, ¿no? La crisis de valores que se está viviendo actualmente, porque es una carrera de poder, Sí. no es una carrera para satisfacer a la población o para satisfacer las necesidades de la población. Hay rubros muy importantes que son la educación, la salud, que no se están manejando por No, parte claro que del no. gobierno, ni municipal ni estatal. Entonces, si tan solo en las obras que se están planteando, que se están manejando, vemos que no hay una profundización de acciones que se reflejen en beneficio de la población. Entonces, cuanti más Dime, en otras cuestiones. no sé si leíste ayer o viste el video o la nota que una señora consigue por medio de una asociación, una fundación, un medicamento que no tenía el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no lo tenía porque es muy costoso, creo que costaba como 400 mil pesos, algo así, no recuerdo muy bien la cifra, pero esta señora consigue por medio de una fundación Sus el medicamentos. medicamento que le entregan al IMSS para que el IMSS se lo aplique o se lo otorgue a la hija de esta señora, que es una niña de 16 años, si no me equivoco, y resulta que se lo roban del IMSS. Pero ahí no para la cosa. ¿Tú crees, tú viste un video de Mara Lezama o de Jensuni Martínez o de Flavio, el titular de CESA? No hay un video en donde digan, a ver, no se preocupe. No solo vamos a agarrar al ladrón. Eso en lo que lo agarramos, aquí está el medicamento para salvar a su hija. El apoyo. No, no. No hay apoyo. No hay apoyo para eso. Vamos, por lo menos hubiera acercado Mara y le hubiera dicho, mire, le doy una tarjeta, ah, con eso usted tiene 2000 bimestrales. Se le muere la niña, pero usted tiene 2000 bimestrales. Es Ah. que eso nos están diciendo. En mercadotecnia eso nos están diciendo, Jorge. Así es. Nos están diciendo, no me importan tus problemas.
los más álgidos, los más fuertes, toma una tarjeta de 2,000 pesos y cada 2 meses te voy a dar 2,000 pesos y cállate la boca. Ya. Y agradécemelo. Y hámelo, Y vota por nosotros. y vota por Mara y y sus candidatos, ¿no? Sus mujeres. Y sus mujeres. Es un insulto. Mira, cuando el ejército empezó a rellenar el Letero de Chac, ¿dónde hubo un pronunciamiento de la gobernadora Exactamente. o del presidente de Bacalar, que es donde estaba el Letero de Chac? ¿Dónde hubo un pronunciamiento público en video condenando la falta de sensibilidad, de conocimiento? Que yo estoy seguro que el ejército sí sabía lo que estaba haciendo. Se hacen Pues yo patos. creo que hay muchos ingenieros, ¿eh? Claro que saben lo que están haciendo. Lo quisieron hacer, pero no esperaron una Una denuncia reacción. social. No hay. Para los temas más importantes, más torales, que realmente le afectan a las familias y a la población, no hay una reacción ni una acción del gobierno, y mucho menos de esa protagonista, de la gobernadora y sus presidentes municipales, no hay una acción al respecto. Así es, fíjate No hay que un pronunciamiento en video. ese tema es muy súper importantísimo y nadie del gobierno, Para ni eso no hay municipal, mercadotecnia. ni La estatal. O mejor sea, mercadotecnia es quedarte eso es terrible porque callado. no puedes callar ante los errores o ante los hierros de la gente, ¿no? Y, De los la otra vez gobernantes. le comenté eso a a un amigo y me dice: ah, bueno, entonces tú quieres que cada cosa que suceda, se muere un perro, que la gobernadora saque un video y diga: pero ¿por qué no? Si la gobernadora saca videos visitando a Don Fidencio, que se va a comer unas empanadas, simulando que va a comer unas empanadas porque no se las comió, en el video se ve como que le muerde y ya córtale. Le echa la salsita así en la puntita de la empanada y la se va. Yo córtale y luego y abren a toda la gente para que pueda hacer su video Mara. O sea, si ella tiene esa frivolidad para hacer ese tipo de videos, ¿por qué no tiene la sensibilidad para hacer un video? Y ya ordené que se capture y se investigue quién robó ese medicamento, pero en lo que se captura esa persona o se encuentra ese medicamento, yo le voy a dar de los moches que me estoy chingando, fregando de las obras públicas. Yo le voy a dar esos 400,000 pesos para que compre el medicamento para la niña. ¿Por qué no hace eso? Pues no, esa es la función de la Eso es mercadotecnia. lo que nos tiene hartos a todos. Así es. Eso es lo que nos tiene hartos. No sé tú, dijera Luis Pues, Miguel. pues es terrible porque estamos viviendo una época muy, muy difícil. Económicamente, socialmente, políticamente. Y no vemos, no, yo al menos yo no le veo por dónde vayan a querer reelegirse estos presidentes municipales. Pues ya está planchado. Afortunadamente no hay reelección para gobernadora, ¿verdad? Pero no importa si ella se va. Ella, bueno, eso es lo que ella Sí, planea. Lo esos que son le los vendieron a planes. Mara: a ver, te vamos a ser gobernadora, y como gobernadora te vamos a poner a Cuitláhuac Bardán Esquivel, que es el asesor de Claudia Sheinbaum, y trabajó también con Marcelo, y si queda Marcelo, no hay problema, él se encarga de que te vaya bien. Siempre. Tú deja que administre el verde para la proyección hacia el futuro. Tú dedícate a hacer campaña. Métele dinero a la Secretaría del Bienestar. Ese dinero, repártelo con la gente. Trata de sacarte muchos videos y muchas fotografías, entregando Imágenes. tarjetas, entregando despensa. Porque digo, yo me imagino que no han de tener gente para que haga ese trabajo, que lo tiene que hacer ella. Ah, sí, No, así parece. la verdad es que sí tiene gente, pero Así parece, ¿no? la verdad es que ella lo hace porque quiere vender la mercadotecnia, Es imagen. su imagen, para que la adoren. Ella realmente aspira a ser adorada, como en su momento lo fue, o quizás en algunos rubros todavía o en sectores, lo es Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y su proyecto es que si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de la República, ella va a ser secretaria de Gobernación o secretaria de Turismo. Y va a dejar Quintana Roo.
aunque no concluya el mandato. Finalmente, ya gobiernan los verdes, que pongan los verdes a un interino y ese interino siga labrando el camino para que constitucionalmente sea elegido un miembro del verde como gobernador de Quintana Roo. No lo descartes, ¿eh? Sí, eso es. Pues de hecho sabemos, muchos que estamos inmiscuidos en la política, sabemos claramente que nuestra gobernadora no proviene de Morena. No, claro, no. Ella surge a raíz de una alianza con el Verde y es a través de eso que llega a ser gobernadora, pero pues para ello tienes que vestirte de guinda. Entonces, sí. Lo hizo, pero bueno, a lo que voy, no es malo el querer o tener aspiraciones, lo malo es no poder cumplir y tener la capacidad para cumplir. Por eso hay un nuevo acuerdo. Con eso. Olvídate lo que te prometí en campaña. Olvídate. Este es un nuevo acuerdo. Y en el nuevo acuerdo yo te voy a decir que sí y que no. Para empezar, la regla número uno. En este nuevo acuerdo soy yo la que te dice que sí y que no. Y después, todo lo demás te doy, pero tú me das. Y en este nuevo acuerdo, cuidadito y levantes la voz. Y en este nuevo acuerdo, las cosas se hacen como yo diga. Pues sí, ya una vez montado en el caballo, ya que... En este nuevo acuerdo, ningún presidente municipal puede brillar más que yo. Ninguno. En este nuevo acuerdo, mis funcionarios públicos, mi gabinete, no puede brillar más que yo. En este nuevo acuerdo, nadie, ni siquiera un líder taxista, puede brillar más que yo. Que hagan todo lo que quieran de desmanes, pero no pueden brillar más que yo. En este nuevo acuerdo, la única que hace campaña y los demás la hacen por mí, soy yo. Ese es el nuevo acuerdo de este gobierno. El desconocimiento total de la realidad social. Así es. De los problemas de la población. Es, a mí me parece que es como una película, como una puesta en escena de una película, ¿no? De algo artístico. Mira, yo no me sorprendo. O sea, cuando veo los comentarios de algunos pues, internautas, pero los verdaderos, no los bots. Los bots los puedes identificar fácilmente porque te ponen ratas, chayoteros, esos son bots. O sea, los bots son identidades falsas, es decir, que no es gente real, ¿no? Pero cuando veo comentarios de gente real respecto a que, bueno, antes el PRIAN y el PRIAN, sí, es verdad. O sea, la corrupción no es de ahora. La corrupción viene desde hace muchísimos años. Y precisamente porque viene de muchos años podemos entender cómo un político cuando se encumbra como está encumbrada Mara ahora, su desenlace no es el que siempre piensa la persona. ¿Tenemos historia en Quintana Roo al respecto, sí o no? Sí. Gente que estaba al lado del presidente bien, que fue incluso presentado a nivel nacional como la nueva generación de jóvenes políticos. ¿Y dónde termina? En la cárcel. Porque no le cuajó. Algunos en la cárcel. La ecuación, la aritmética. Porque el dicho de que en política 2 más 2 no siempre son 4, no fue inventado por alguien ocurrente que quería hacer reír a los demás, sino porque realmente así sucede. La ecuación y la aritmética es distinta en política así a cómo se aplica en la política. No hay nada escrito. Así es. Y entre más alto estés y más cerca estés del sol, más te puedes quemar. Más te puedes quemar y más duro va a ser el madrazo. Sí, pero es importante resaltar algo: la cuestión de los valores. Estamos viviendo ahorita una época, una crisis de valores totalmente. Ya no existe el funcionario o el servidor público que se debe a su pueblo, a su gente. Entonces, yo creo que ha sufrido la educación a través del tiempo
una escasez de valores. No hay ideales, no hay valores. Hay una desigualdad tremenda en todo el mundo. No, no es la excepción en México, es donde tenemos el mayor número de pobres. Claro. Y pues eso se debe a la formación de las personas. Yo creo que debe haber una integridad en la formación de cada persona. Entonces, cuando un gobernante llega a través de situaciones políticas o de accidentes políticos o por palancas o por o impulso de otros medios y no por la vocación de servir, es cuando nos encontramos con este tipo de anomalías. Y yo creo que también depende de cada pensamiento, de cada conciencia, de cada ser humano, ¿no? El poder hacer las cosas bien y poderle servir a tus semejantes. Sin duda, sin duda Entonces, alguna. Bueno, vamos a quedarnos con ese mensaje. Si a usted así no le es. gusta el gobierno de la mercadotecnia, el gobierno de Mara y sus presidentes municipales, manifiéstelo. No se quede Sí, callado. expresar. Si usted fue humillado porque le hacen creer que le están dando algo y le están dando realmente migajas, migajas que finalmente sale de sus impuestos, proteste. No se deje. Y no se trata de que salgan a las calles. Y no, no, se trata de manifestarlo así como lo hacemos nosotros. Hablando y haciéndole saber, generando conciencia en la población sobre lo que nos está yendo o nos está sucediendo en este Quintana Roo, que parece que cada vez está peor la situación. Yo no quiero el gobierno de la mercadotecnia de Mara Lezama. No sé si tú. Tenemos que hacer una transformación real y verdadera, no la que se está practicando en Quintana Roo, porque eso no es ninguna transformación, es pareciera que es más de lo que hemos vivido en Bueno, otras épocas. antes te decían cambio, ahora se llama transformación. Es lo mismo, no hay cambio y no hay No transformación. hay ninguna transformación. Muchas gracias. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto. Agradezco a Jorge Jorge Yeladaki, Yeladaki que haya venido aquí a a platicar. platicar en mi oficina Pues es estas charlas. la preocupación de todo ciudadano, ¿no? Así Pues es. claro, tienes que venir más seguido, por favor, y vamos a tratar de irles a ustedes, pues, contando cosas que quizás no escuchan comúnmente en las redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Si le gusta, compártelo.